La mañana de este martes, elementos de la policía federal preventiva lograron el decomiso de un cargamento de dos y media toneladas de marihuana dentro de un operativo implementado en la caseta de cobro Plan de Ayala en la carretera de Torreón. La droga era transportada en un tráiler propiedad de la empresa de transportes Saro con número económico M79 que fue detenida por el retén e inspeccionada por elementos de policía federal así como de binomios caninos quienes se percataron de paquetes envueltos en cinta canela que al abrirlos contenían hierba con características de la marihuana, por lo que detuvieron al chofer de la unidad. Los paquetes fueron revisados minuciosamente por agentes policiales expertos en la materia, determinando que efectivamente se trataba de marihuana. El conductor del camión y la mercancía fueron trasladados y puestos a disposición de la PGR. Para RCG informó Carlos Hinojosa.